esta hora se celebra en el Ayuntamiento de Alcorcón un pleno extraordinario sobre el complejo de ocio Eurovega. Socialistas e Izquierda Unida Los Verdes quieren que se aclaren las condiciones que pide el promotor. Junto a UPyD, la oposición coincide en que solo se crearán empleos precarios y tachan de inadmisibles las ventajas fiscales solicitadas. La oposición desconfía de las promesas de Sheldon Adelson, el multimillonario y promotor del proyecto. Una inversión de 17.000 millones de euros y 260.000 puestos de trabajo a repartir entre casinos, hoteles de lujo, campos de golf y auditorios. A cambio, una serie de excepciones fiscales y cambios en la ley aún por concretar. No genera empleo de calidad, pide una reforma laboral especial, pide también 2 años de exención de las cuotas de la Seguridad Social, el IBI que no se le aplique en 10 años. Los socialistas hablan de ocultismo, dicen que es un agravio para el resto de los empresarios y rechazan que sea el negocio del juego una salida a la crisis. Blanquear dinero en Alcorcón, porque si uno quiere flexibilizar la ley del blanqueo del dinero, será porque van a venir a blanquear dinero en Alcorcón. El dinero del blanqueo proviene de la delincuencia, de la criminalidad. No queremos eso para nuestra ciudad. También se plantea flexibilizar la ley de inmigración. Entendemos que para atraer gente de fuera a trabajar también aquí. UPyD se refiere al proyecto como Juegolandia y asegura que se utilizan los puestos de trabajo como señuelo. Se habla de 300.000 empleos y nosotros creemos que es inviable. O sea, 300.000 empleos no se pueden hacer 300.000 empleos en este complejo cuando hay otras empresas españolas con mayor capacidad hotelera que tiene esta empresa que solamente tienen 18.000. O sea, por lo tanto, nosotros frivolizar con el empleo en estos casos nos parece excesivo. El alcalde de Alcorcón insiste en que su municipio puede ser el destinatario de Eurovega si defiende el proyecto. Estamos esperando pues que se tome una decisión sobre el destino de esa gran inversión que Alcorcón pues parece ser que tiene posibilidades y desde luego tenemos interés porque sería la creación de 250.000 puestos de trabajo y eso en el contexto actual es algo por lo que están peleando media Europa y desde luego Alcorcón pues tiene el máximo interés en ello. Aún está por ver si será Madrid, Barcelona o ninguna de ellas la que se quedará con el complejo. Antes del verano...